Pedro Sánchez desmiente a quienes le acusan de haber pactado con los independentistas y se muestra así de rotundo. No es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña. No habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. Unas palabras a las que ha respondido de inmediato el presidente de la Generalitat. Sí es sí. Sí al derecho de autodeterminación, sí al referéndum, sí a la República Catalana. El presidente del gobierno asegura que es más necesario que nunca que el PSOE sume mayoría para contrarrestar un frente común que, dice, no esconde la derecha. Si os fijáis, van juntos a todos lados. Van juntos a la Plaza de Colón de Madrid, van juntos a tomarse un vino y juntos les vamos a mandar a la oposición el próximo 28 de abril. En una entrevista en El Confidencial la ha cargado especialmente contra Ciudadanos y su cordón sanitario. Yo me siento como muchos españoles en este país, decepcionado con el señor Rivera. Unas críticas que devuelve Casado a los socialistas. Son mentirosos, son demagogos. Desde Córdoba en la presentación oficial de Miguel Avellán. Me diste ese voto de confianza. Mucho me tengo que equivocar si no vas a ser el nuevo presidente de España, porque reúnes todos esos valores que mi profesión me ha llevado a triunfar durante muchos años. Para Casado, votar al PSOE es apostar por un gobierno en el que podría estar Arnaldo Otegi. Y ahora también tenemos a otro ministro, al ministro Otegi. ¿Qué va a ser el ministro Otegi? ¿Qué va a ser? ¿De qué va a ser ministro? ¿De defensa? El apoyo de Bildu a los últimos decretos del Ejecutivo demuestra que Sánchez, dice, es capaz de negociar con terroristas.